El ser humano. Un día llegaste y yo llegué a ese lugar en la ciudad que esperándonos estaba. Caminamos juntos desde allí, una sonrisa, una mirada, y los dos pocas palabras. Así nuestra historia comenzó, tú la escribías, yo también. Nuestras vidas se juntaron, y ahora yo puedo decirte amor. Tratemos juntos de seguir, a pesar de tantas cosas. Y ahora yo puedo decirte amor, tu imagen siempre estará en mí, aun si tú te vas muy lejos. Así será, o no será, juntos los dos, o en soledad. Así será, o no será, dulce Maciel, o amarga hiel. Hoy no hablaremos precisamente de ese fabuloso grupo musical denominado Saviandina, que todos conocemos, quienes desde sus inicios ya, y con el nombre mismo, nos indujeron al fantástico mundo del sentimiento andino musical, conocidos mundialmente por una cantidad importantísima de canciones, y lógicamente por la calidad de sus interpretaciones, además del sensacional contenido de cada una de ellas. Pues hablar de Savia Andina nos tomaría mucho tiempo, y ameritaría esa singular ocasión de tenerlos a por lo menos la mayoría de ellos que integran aún el grupo y los que estuvieron en determinadas temporadas a lo largo de estos casi 35 años de incesante trayectoria. Un estilo acentuado y muy marcado que se desliza por ese sentimiento y que reflejan sin duda la alegría que nace de la tristeza profunda de nuestros pueblos andinos, ese sufrimiento por las miserias a las que nos han sumido desde tiempos remotos, permanece y se hace arte, música y canto, con el cual muchas personas y en muchas ocasiones nos hemos identificado. Al hablar de Savia Andina, es humanamente inevitable vincular a algunas personas que desde sus inicios y en diferentes etapas estuvieron contribuyendo con su arte, como integrantes o fundadores, entre ellos Eddie Navía, Gerardo Arias, Óscar Castro, Alcides Mejía, Alfredo Coca, Rafael Arias, Donato Espinosa, Edwin Herrera y otros. Mas, esta nuestra importante ocasión, tenemos el gusto y la ocasión de conocer a uno de ellos, tal vez al más representativo, con su estilo, sus interpretaciones y particularmente su nostálgica voz. Queridos amigos, una vez más, como siempre, buscando verdaderos seres humanos. Hoy estamos con alguien muy especial, muy conocido y muy querido en Cochabamba. Gerardo. ¿Cómo estás? A través de este programa que toca las fibras íntimas del ser humano, un gran abrazo a Cochabamba, muchos amigos de acá, mucho cariño. Gracias, Cochabamba. Gerardo, algunas veces te vemos en Cochabamba, siempre con poco tiempo, presentando actuaciones o algunas novedades, como siempre, tu carrera, tu vida.
pero para nosotros es un gusto y un privilegio abordarte y agradecerte por la oportunidad que nos das de conocer algo más de Gerardo. Lo vemos en televisión, lo vemos actuando, escuchamos su música hace muchos años. Sin embargo, a ver, ¿qué yo conozco de Gerardo? Nace en Potosí, el año, bueno, X, sin embargo, mucha carrera por delante. ¿Cómo es esa historia que a veces no está contada 100%? Bueno, antes de nada, nuestro país es maravilloso, ¿no? Y las veces que uno viene a Cochabamba, que es el centro, el corazón de la patria, uno se siente bien. Acá tiene el privilegio de una linda ciudad, su clima y todo ello, ¿no? Todas las veces que vengo es gratificante para mí. Lo otro, Bolivia, ¿no? Nuestro país. En todas las regiones, en todo ello, uno respira mucho la patria. Y Potosí, que es mi tierra. Ahí yo me hice, me formé. Debo agradecer primero a mis padres. Ellos desde niños siempre comprendieron mi inclinación por la música. ¿Quiénes son los padres de Gerardo? Me apoyaron. Y gracias a Dios están todavía ellos acompañándonos. Mi papá se llama Juan Arias, él es músico también. Y aún sigue tocando en la parroquia de San Martín, allá el órgano. Él es maestro de capilla. Y es hermoso para mí poder ir a Potosí, por ejemplo, y en las mañanitas, antes de ir a mi casa, me voy al templo porque él se va temprano allá. Y a estar al lado de mi papá. Es muy lindo eso, porque en la misa, ¿no?, a las 7 de la mañana, llego de algún lado y me voy lo primero al templo, a compartir mi padre, su música, espiritualmente, qué sé yo. Y mi mamá, Eduviges Paz, ambos son de Potosí. Y ella también nos ha ayudado mucho a mí, a mis hermanos, desde todos los campos. Yo creo que hemos recibido, a Dios gracias, una buena protección desde todos los puntos, ¿no? Y ahí están mis papás en Potosí. ¿Hay estirpe? Creo que sí. Somos siete hermanos nosotros y hemos heredado la parte musical de mi papá. Y tal vez los pasivos, tranquilos que somos, sí, por parte de mi madre, ¿no? Se nota, ¿no? Se nota cierta nostalgia. Así, en la forma, sí, de ser. Somos así en mi casa, sí. Pero, Gerardo, ¿cómo era el niño, Gerardo? ¿Cuántos hermanos mayores, cuántos menores? Soy el mayor, en mi familia soy el mayor, sí. ¿Cómo fue somos esa etapa de...? Cinco varones, dos mujeres. Y la infancia... Como ya había dicho, cuando hay la comprensión de los papás y el apoyo en el hogar, entonces todo camina mejor. No importa si no tienes muchas cosas, suficiente tener comprensión y cariño, ¿no? Así ha sido mi infancia y además de barrio, ¿no? Yo soy de un barrio de Potosí, barrio San Martín, un barrio tal vez un poco periférico, de mineros. Y ha sido muy, muy genial mi infancia. Todo en la calle, en la esquina, jugando al fútbol, trompo, cachinas, la tierra, todo lo que realmente un niño la quiere, ¿no? La naturaleza. Gracias a Dios en esa época no había todavía los Nintendo y esos juegos que a uno lo dejan quieto en un lugar. Disfrutábamos de la naturaleza. ¿Cuándo empieza ya la afición por el instrumento? Desde niño. ¿Cómo surge? Desde niño, como mi papá es músico, entonces desde niño también. Y hacía bulla, hurgaba todo el instrumento. Sí, empecé a tocar piano. Mi papá lo que toca es el órgano, yo empecé, él me ayudó, ingresé a una academia de música. Y desde niño, obvio, la música por naturaleza ya parte de nosotros, ¿no? Creo que en los genes ya viene, digamos. Entonces, sentíamos la música. ¿Influía el escenario, pueblo, la ciudad? Sí, mucho. ¿Nostalgia? Yo creo que el medio donde uno nace influye bastante en uno. Y Potosí obviamente ha influido en nosotros, en mí particularmente. Yo quiero mucho a mi tierra, pero también recibo esa nostalgia, su historia y todo eso. ¿Cómo era el Potosí de esa época?
¿cómo es ahora? Casi mucho no ha cambiado, tal vez ha crecido un poco más, pero Potosí siempre es una ciudad, qué sé yo, que tiene su propia personalidad, su historia, y se refleja tantas cosas, ¿no? En cuanto a, no solo en Bolivia, en el mundo se conoce de Potosí por tantas cosas que han pasado allá. Entonces, eso influye en nosotros, ¿no? Influye. ¿Cuándo empieza a destacar? ¿Ya en el colegio? En colegio, sí. La casualidad que, como mi papá era maestro de capilla, entonces él habló con los padres de un colegio particular, al que yo no podía, digamos, ir por mis propios medios, los medios de mis padres. Me dieron una beca en el Colegio Franciscano de Potosí. Y ahí estudié. Y tuve la suerte de tener buenos maestros, y uno de ellos en música, don Humberto Hipólito Salinas, quien sí guió mis pasos. No solo de mí, sino de otros compañeros con los que por las casualidades lindas de la vida logramos hacer un grupo de música. ¿Ya en colegio? Posteriormente con los mismos hicimos Sabiandina, ¿no? Que eran compañeros míos de este colegio, Edwin Avía y Oscar Castro. ¿En colegio ya había la agrupación? ¿O se gestaba? No, no, no. En colegio tocábamos con la orquesta del colegio, lo hicimos nuestro grupo de música moderna, tocábamos guitarras eléctricas, rock. Todo lo de la juventud, ¿no? Pero en colegio, y con Oscar y Eddie. Y posteriormente, ya por cuestiones de la vida, también nos volvimos a encontrar y ya por ahí nació Sabiandina. Entonces, todo se puede decir, sus raíces están en Potosí. Todo surge en Potosí. Ajá. Ya empieza el proyecto Sabiandina. ¿Es un reencuentro que surgió? No, en realidad el proyecto no, pues, pero ya como tocábamos juntos, había ya esa afinidad. Aparte que siempre hemos sido buenos amigos como compañeros de colegio, de curso. Y lo otro ha sido vino, ¿no? Con Eddie nosotros teníamos un dúo. ¿Se inició con el dúo? Con el dúo, con Eddie Navía. Tocábamos música clásica, sobre todo en charango y guitarra, era novedad en aquellas épocas. Y posteriormente ya como una consecuencia vino Sabiandina, ¿no? ¿Se formaliza el grupo? El año 75 se formalizó y empezamos, que hasta ahora seguimos manteniendo. Yo creo que el grupo está vigente. Claro. Tenemos canciones que grabadas hace mucho tiempo y siguen ahí. No son canciones que se ponen de moda, sino son canciones que se quedan viviendo clásicos acá dentro, ¿no? Como El Minero, A los Bosques, Mi Socio. Son temas que, en su sencillez, ocupan un lugar, creo, en el corazón de muchos bolivianos y de otros países. Sombríos días de socavón, noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud, mi gran tragedia terminará hoy lejos de aquí. He destinado a vivir estoy en el santo cielo, por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero canilla saimanta, minero gina causa cuní, manaimai piscatu ancho, soque tuya y tasatascai. Minero manta yuya kunki, minero gina causa cuní.